industria Facetrón. Usted es una de las industrias que está en la línea de la competitividad. Hoy presente aquí en la presentación del plan de diversificación productiva a cargo del presidente de la República y los ministros de Estado. ¿Qué opinión tiene usted en su calidad industrial? Me parece muy interesante la idea de pasar así acá a nuestro querido país. La gente se está dando cuenta que se puede invertir en nuestro país. Hay empresas jóvenes, empresas que también están luchando bien duro, y imagino yo que más adelante prosperarán otras empresas y nos daremos la mano para poder crecer y hacer un Perú mejor. Y en todo caso, ustedes están a decirle al gobierno, nosotros lo hacemos con o sin ayuda de ustedes. Bueno, con o sin ayuda siempre es bienvenido a la ayuda. Empresario, sí. Por supuesto, por supuesto. No le detiene. Mucho mala que van a simplificar los procesos de algunos trámites a nivel tanto municipal, regional, incluso a nivel del gobierno central. ¿Cómo lo reciben los industriales? Caramba, sería una gran idea. Daría bastante, y nos facilitaría. Cada vez, a veces, los trámites son más engorrosos. Y eso nos ayudaría bastante para agilizar justamente nuestros trámites, ¿no? Ahora, en el discurso del 28 de julio, no exactamente hoy, no lo ha repetido, pero el 28 de julio en el Congreso señaló que ha destinado la creación de un fondo MIPIME a través de FIDE, la cual de hecho son tasas de interés muy competitivas. Hay que alentar que esto de una vez se dé a conocer cuáles son los procedimientos. Por supuesto, sería muy, muy interesante, digamos así, cómo se plantea esta situación, ya que las pymes, si es cierto, bastante ayuda también en esta parte, sería bueno unirnos para poder crecer. ¿Qué es lo que necesita el sector industrial como ustedes? Bueno, la verdad nosotros necesitamos orientación, ¿no? Para poder, digamos así, vender nuestros productos. Entonces, vemos que podemos exportar, digamos así, nuestros productos, pero no sabemos los contactos. Perfecto, muchísimas gracias, muy amable.